Señores, el aplauso para Nacho Romero. Nacho Galán, mi Facundo Arana. Facundo. Te amo. Llévame contigo, llévame contigo. Ay. Se me fue, se me fue. Se me va. ¿Cómo andas, Nacho? Bien. Seriamente te doy la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bien, todo bien, por suerte. Bueno, sí, me alegro. ¿Vos seguís siendo de esta casa? Sí, hasta esta noche, sí. ¿Hasta esta noche? Es el último día, sí, hoy es el último día. Pero yo vengo a laburar. ¿Cómo? ¿El comillado? No, no porque... el comillado. No, no, porque en realidad... Sí, vengo a laburar, dijo. No, pero siempre vengo a laburar. Es, o sea, todos los días. Sí. Hoy es el último día. Hoy es recorrida con masitas y eso. Opa, lala. Pero pará. Después, después que termine el programa. ¿Pero cuándo te vas? Me voy el miércoles vuelo. El miércoles al mediodía. El miércoles 9. El miércoles 9 al mediodía vuelo, sí. Y nada, no, ya tengo todo. ¿Qué te dio? Las maletas, tengo todo. ¿Qué pasó? Dijiste, chau. Me quiero ir a recorrer el mundo. Sí. La universidad que yo estoy haciendo me da una posibilidad de hacer un intercambio. Y estaba esa chance y coincidía justo con el semestre del mundial, con los meses del mundial. Y yo este año no me tomé vacaciones porque tuve la tesis y el verano no le fruté. Y nada, combiné todo y me meto unas vacaciones, mundial, y después me voy a hacer el intercambio para terminar la carrera en Bruselas. Que eso es a partir de septiembre. Hasta septiembre tengo para recorrer y... ¿Y tenés ya todo organizado, programado? No, no tengo nada organizado. ¿O vas...? O sea, me bajo de Madrid y a partir de ahí, lo que, no sé, lo que me dé la gana, no sé, lo que pinte. O sea, que existe la posibilidad de que vayas en Madrid, te quedes a vivir en Madrid. Sí, sí, me puedo quedar ahí. La idea igual es conocer, hay algunos lugares elegidos ahí como, yo qué sé, no sé, Ibiza, que no Míkonos. Qué lindos lugares. Míkonos, muy culturales, sobre todo muy culturales. Sí, me gusta. Sí, sí, los museos de Ibiza son buenos. Exacto. Debe ser maravilloso. Y bueno, pero es como la guía básica es esa, es Madrid, Barcelona, Ibiza, Palma, Míkonos, capaz que Marbella. Divino. Y sí, pero también va a depender, porque yo voy a saludar amigos también que tengo allá, entonces va a depender de cuánto tiempo me quede con cada uno, porque te hace pila que no los veo a muchos, y tampoco no voy a estar 2 días y me voy a ir. Entonces, es como que a lo que rinda el viaje, a lo que dé, y... ¿Alguna vez hiciste un viaje tan largo? No hice un viaje tan largo y nunca hice un viaje no planificado. O sea, claro. Mi viaje siempre tan largo me refiero al tiempo, tanto tiempo fuera del país. No, no, incluso, o sea, yo me voy con la idea de tratar de conseguir laburo allá, o sea que está la posibilidad de no volver cuando volvería, que sería en febrero o marzo por ahí. Entonces tampoco, nunca me fui con la cabeza así como liberada para decir a lo que pinte, veo, o sea, algo en el... ¿Tampoco sabes dónde vas a pasar Navidad a fin de año? No sé. La verdad no tengo... Ayer estaba hablando con dos amigos que hicieron un viaje similar, Agustín y Juan Martín, que les mando un beso, y me contaban eso, me contaban que hay lugares que conviene más pasar pasar Navidad a fin de año, lugares que son más movidos, otros que son más familiares. Entonces, nada, eso lo definiré en la marcha y... ¿Vos sos soltero? Soy soltero, sí. ¿No tenés pareja? Me voy solo, no. No, nada. ¿Te quedarías a vivir en alguno de estos países si se te abriera la posibilidad? Sí, de hecho hablaba con unos amigos que si me consigo un laburo que me implique irme a otro lugar como más exótico, me iría también. O sea, no sé, si me llegara a salir algo de periodismo que me encantaría. Siempre ejerciendo la profesión de periodista. Sí, me encantaría. Y si me mandan a, no sé, yo qué sé, a cualquier lugar, me voy, o sea, me voy. Ignacio, ¿vas a estudiar a Bélgica? ¿Hablas alguno de los tres idiomas? No, las clases son en inglés, eso es una ventaja. Pero bien. Además, una de las materias que elegí es francés, entonces voy a tomar clases de francés. Mirá qué bueno. Y lo voy a practicar porque hablan, la mayoría del francés ahí más allá de que se habla también alemán y irlandés. Sí. Pero voy a tratar de aprender francés, que es un idioma que me encanta y no lo... ¿Lo vas a aprender enseguida? Si lo hablan ahí, enseguida. Sí, lo hablan mucho. Como lo mejor que hay para aprender un idioma. Ahí va, yo creo eso. Además, aprender la gramática, por ejemplo, que te la tienen que enseñar. Y aplicarlo inmediato, creo que es una ventaja. Y además pedí más plata porque te vas con un premio ahora de acá. Fuiste con un premio, ya sos un... felicitaciones, muy bueno. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que es una distinción muy linda. Yo siempre dije que no soy muy de los premios, no sé, como que... Esos reconocimientos a mí no... Pero creo que la gran campaña es que, o sea, es un segundo puesto, el primer puesto lo obtuvo Telefe, tanto en el caso de Fede con el mío, y lo hablábamos con Federico, que Telefe invierte mucha plata en esos, cuando hace esos informes, manda mucha gente. Y trabajan a otro nivel, o sea, es un nivel, es primer mundo, yo creo. Ahí estamos viendo imágenes que es por esto, ¿no? Ahí va. Por este trabajo que te... Y nosotros fuimos 3-4 días después de una cobertura, o sea, la cabeza no estaba 100% en esto, más allá de que cuando terminó la cobertura de la gira de Vázquez en Ciudad de México, nos metimos en el programa y laburamos mucho. Pero éramos dos, y un mexicano que nos ayudó con la producción y que conocía mucho, por suerte. Pero éramos Daniel y yo, y acá salieron, en este programa salieron imágenes que estaban hechas con el celular, porque no teníamos la cámara de fotos adecuada para hacer ese tipo de imágenes. Y Daniel las hizo con el celular, y nadie se dio cuenta, y salieron fantásticas y quedó bien. Y eso también, que es como el reconocimiento, para mí de verdad es ese. Es ese laburo que hicimos muy criollo.
pero que esté al nivel de los otros. Y por lo menos que esté ahí compitiendo. O sea, eran 14 preseleccionados, había más de 40 trabajos presentados. Claro. O sea, la verdad que eso vale mucho, eso vale mucho. Nacho, ¿a qué dejas acá? Y dejo, o sea, no, en realidad no dejo, digamos, en todo caso pongo en suspenso, más allá de que hoy en día es muy fácil estar conectados y hoy las distancias se superan más fácil. Pero mi hermana creo que es lo que más voy a extrañar, de mi familia obviamente, pero mi hermana que está iniciando una etapa de, ahí está, de facultad, de... Es menor linda, que vos, ¿no? Sí, ella cumplió 18 el mes pasado. Ay, hermano, bueno, guarda vos, que es una cosa de barba. Y capaz que me ve en la peor etapa porque es donde, no sé, la calibre 20 bien cargada tenía. Ah, tranquilo. Pero bueno, está, nada, ella es genia, es crack y es muy madura para la edad que tiene. Y nada, sé que le voy a extrañar mucho. Y después mis amigos, la joda con mis amigos, esos ratos de asado, de charlar, también se van a extrañar mucho. Y bueno, y el Parque Central, la verdad, le extraña un montón también. ¿Bien? El Parque Central, ir a ver a Nacional, la verdad que... Vamos a ir a una pausa. No, Luis. Que se exprese. Te digo otra cosa que estuve toda la semana pensando para... ¿Qué ibas a decirlo acá? Es una cosa loca. Otra cosa bien. Que va a extrañar. Creo que no me escuchó. Los toques de la Santa, claro, que se viene una hora en mayo. La Santa? Sí, nos hemos cruzado muchas veces. Yo tengo la pregunta inversa. No qué dejás, sino qué te llevas. ¿Qué llevas en esa valija, qué llevas en esa mochila para estar un año y sin destino, sin saber dónde dormir, bueno, dónde nada? Material va poco. Va muy poca ropa, va muy poco nada. O sea, me voy a llevar los zapatos de fútbol porque tengo ganas de jugar al fútbol allá. Y, un picado capaz que sale. Unas canilleras. Decís que no te compras allá, más barato capaz. Y pasa que vos generás cariño con vos sabés, generás cariño con... Entonces me llevo eso como cábala también, para despuntar el vicio por lo menos. Me llevo muy poca ropa, me recomendaron sobre todo lo de invierno comprarlo allá porque es otra calidad, o sea, más pensada para el frío más intenso que hay allá. Y me llevo un montón de recuerdos. Yo lo decía el otro día en el especial de Telenoche, los momentos que viví acá puntualmente, también en BTV cuando estuve, la gente que conocí acá en el canal, en la calle, los colegas de la calle. Aprendí muchísimo de ellos, Martín Lez, bueno, el Negro y Cachet. Y nada, yo voy a intentar aplicar todo eso que aprendí, si sale la oportunidad, laburando allá, intentando como freelance también sobrevivir. Y si llega a salir la oportunidad de laburar para alguna empresa, para alguna agencia o lo que sea, nada, creo que, o sea, sería imposible hacerlo si no hubiese tenido la experiencia que recogí acá. Nacho, quizás suena superficial esta pregunta, después de todo lo que venís hablando, pero ¿vos sos de tomar mate? Sí. ¿Te llevas el mate? Porque es una gran compañía. Y si es algo que nos identifica a los uruguayos en el mundo, el mate bajo el brazo. Tal cual, es una discusión que tenía con mi viejo, que no, porque yo tengo un termo de 1,5 litros. Digo, ¿qué hago? ¿Lo llevo? ¿Lo cambio? Y nada, me lo voy a llevar así, porque es lo que, no sé, lo más parecido que voy a tener de acá allá. Claro. Recién estábamos comentando hoy al principio del programa, Yanina nos estaba contando de una revista que, no sé si sabes que Carolina Domínguez está trabajando para una revista allá en España. Sí, ella, estoy en contacto con ella y también voy a ir a visitarla. Ahora, sin quererme meter en tu bolsillo, ¿cuánto puede estar viajando Nacho? ¿Cuánto tiempo sin laburar? Me llevo poca guita. La verdad pensé que iba a poder ahorrar más de lo que ahorré en definitiva. La verdad me llevo, te confieso, me llevo cerca de $6,000 y nada. Hasta que rindan y nada, y tratar de hacer algún laburo allá. Voy a lugares que son muy ricos para explotarlos periodísticamente, para laburarlos. O sea, me encantaría entrar a Crimea después de estar en Rusia. Y Crimea es un lugar que vale mucho hoy en día. Entonces capaz que unos días en Crimea me permiten hacer algún trabajo que después pueda o vender o no sé, o incluso ya predeterminado. ¿Sabés tocar algún instrumento? No tengo idea. Pero... ¿Por qué? Si no, ¿qué podía estar? ¿Plaza? ¿Gorrita? Obvio. Ojo que me voy con... mirá que si pinta laburo de... me voy con la mente abierta totalmente. O sea, me voy... Si alguien precisa... viste que hay programas de intercambio, de laburo y eso me estaban contando. Si sale algo de eso, incluso sale algún laburo... Me voy a hacer lo que... La verdad me voy... Pero me voy como si hoy fuera mi primer día de vida, ¿entendés? Ahora, me voy a aprender todo de vuelta. ¿Por qué el cambio? Porque lo que se te nota es, no me importa hacia dónde voy, pero quiero irme. Sí, es como una, no sé, es como una energía rara que me mueve. Hace tiempo que tenía pensado este viaje, yo postergué muchas cosas por este viaje. Profesionales y personales. Sobre todo las personales son las que más te cuestionás. Porque está bravo decir no a una opción, a una oportunidad que te da alguien de compartir cosas lindas y decir... Yo tengo este plan y siento que tengo que hacerlo y no puedo evitar... No me puedo enganchar porque claro. No lo voy a pasar bien. Algo así, o sea, no puedo arriesgarme a tener que después... O sea, capaz que yo me equivoqué en esas decisiones, me lo cuestiono. O sea, siento que no, pero no dejo de cuestionármelo. Entonces,
está bravo también tomar esa decisión. Pero es como una energía que me lleva y que me dice, tenés que ir para ahí, tenés que hacer eso, por lo menos sacarte las ganas de conocer, de ver lo que hay, de ver qué tanto podés dar. A mí me ha pasado algo similar también cuando en cada etapa. Por ejemplo, cuando arranqué a trabajar en periodismo, que fue en BTV mi primera oportunidad, dije, pa, estaré a la altura, o sea, seré capaz de... Después cuando vino la oportunidad de pasar para acá, también de vuelta lo mismo. O sea, hay grosos en la pantalla, o sea, hay gente que ha trabajado mucho, sabe mucho. Entonces vos decís, estaré a la altura y nada, y te haces ese salto. Y bueno, y esto es como eso elevado a la máxima potencia. Y además también es como, yo los últimos 10 años estuve dedicado a la facultad, al trabajo, a una estructura, a responder a ciertos horarios, más allá que no respondí mucho en algunos casos. pero era como que yo estaba viendo, para mí, pero en función de algo más, o sea, de no quiero decir del sistema porque tampoco es es una falacia, pero siempre las prioridades mías eran estudio y trabajo. Y nunca tuve, o sea, siempre postergué cosas, mis amigos, salidas, viajes con mis amigos, vacaciones, no sé, reuniones, cosas simples. Claro. Guita que no podía gastar porque tenía que garpar la facultad. Y dije, este es el momento, porque tengo la oportunidad, la ventana de ir a estudiar afuera. Ya claro. Tengo un margen de visa más tiempo, entonces claro. Me da la oportunidad de estar más tranquilo, legal por lo menos. Nacho, y bueno, hay que intentarlo. Tu rol de sex symbol no lo postergaste mucho. Recién hablábamos acá que, bueno, sos uno de los sex symbols amados que te por lo mujeres diga Janina y Silva. Por hombres de este canal y del Uruguay. Sí, sí, y tenemos ahí un chismecito, porque en este programa nos caracteriza, de una relación que hubo con una muy bella uruguaya, Barina de Cesare, colega de otro canal. ¿Cómo quedaste con ella? ¿Todo bien? ¿Cómo terminó la relación? ¿Son amigos? Bueno, voy a aprovechar la pregunta para pasarles un lindo reclamo. ¿A nosotros? A ustedes. Yo te quiero decir una cosa, Ignacio. Yo recién empecé. No. Hacete cargo si estás acá, querida. Si estás acá sentadita, hacete cargo. Así ya has entrado allá. Yo no tengo nada que ver. No, vos también. Primero trabajo que ella fue contigo. Te iba solo. Escuchame una cosa. ¿Qué compañeros que tengo? Se lavan todas las manos. Yo me hago cargo. Y yo también. Tengo espalda. No, ves, es constructivo. Fue errónea la. A ver, no fue exacta. Y a mí lo que más me chocó en ese momento es que no hubo una llamada para decirme, vos, mirá, vamos a publicar esto, tenemos esto, ¿te parece si lo publicamos? ¿Es pero así? ¿La foto no se hizo pública? ¿No era pública? No sé qué fotos. ¿Había fotos? No, había unas dos fotos pegadas, yo no vi fotos. Pero a ver, no estoy negando lo que pasó, estoy diciendo. Cuando ustedes anuncian lo que supuestamente teníamos, anuncian un noviazgo que no era tal y que en realidad, cuando ustedes lo anuncian, ya había terminado. No, claro. Entonces, pero somos como las tapas de la revista, ¿viste? Que cuando sale la revista, lo que está en la tapa ya fue. ¿Viste qué pasa ahora eso? Sí, sí, sí. Es tremendo. Entonces, y creo que eso se evitaba diciendo, o sea, llamando. Pero yo tengo entendido que te llamamos y no te encontramos. Pero no me llamaron. O sea, yo venía acá todos los días. O sea, era fácil encontrarme. Perdón, no vi en esta respuesta las comillas. Capaz que Barina llamaron a Barina. No sé. No, viste la producción de este programa. De todos modos, es terrible. Nosotros nos hacemos muchas cosas que no queremos. Nunca queremos evitar una noticia. Al contrario, la queremos publicar, que se sepa. No, por más que haya pasado, igual es una noticia. Yo soy periodista. entiendo el lado de ustedes también. No, es la producción. Pero no. Fue lindo mientras duró. Sí, fue lindo mientras duró. ¿Qué hubiera pasado si te llamábamos? ¿Nos ibas a pedir que no publicáramos? Les explicaba cómo era la situación y les decía, si quieren publicar, o sea, lo que pasa es esto. Porque ustedes me iban a decir, vamos a publicar esto. Y yo digo, mira, no es tan exacto, te cuento qué pasó esto. ¿No? Barina es una persona divina, es una genia, una persona que respeto muchísimo. Y también, o sea, más por ella que por mí. A mí mucho, o sea, yo mucho no estoy en este ambiente. Es la primera vez que hablo en mi vida personal, de hecho. Nunca. No llegaron a estar de novio, salieron y la relación terminó. Nos conocimos, pero un tiempo. Y el tema fue ese: es anunciarlo cuando ya no había nada. Entonces, como que choca un poco más. Está temblando, Nacho. A mí lo que me gustaría es que, con todo lo que dijo Nacho, me gustaría que la producción haya escuchado bien lo que dijo Nacho y no haga más estas cosas. No, pero también era otro tiempo, fue hace mucho tiempo. Entonces, fue otra producción entonces. Y yo no me acuerdo, pero fue hace mucho tiempo. ¿Más de 4 años? Sí, mucho. Tienen nada que ver ustedes. Claro, por eso. Ustedes tienen... No, pero mirá que está... Yo no era ni nacida. Está todo más que bien, o sea, yo la verdad no tengo ningún problema. De hecho, es la primera vez que hablo de mi vida personal y lo hago acá, o sea, tampoco... O sea, claro. Escuchá. Para mí vale más ese gesto, pero la verdad es Lo único que te vamos a pedir, no traigas nada del viaje,
Pero mandanos cada tanto alguna foto, alguna imagen. Sí, voy a publicar, algo voy a subir. Aparte a mí me gusta mucho también interactuar con la gente, que es el apoyo también es muy importante. O sea, te ayuda mucho que te manden mensajes, te saluden. Está bueno, la verdad está bueno. Capaz que yo antes no lo valoraba tanto o no sabía valorarlo. Ahora como que es otra etapa y te das cuenta de muchas cosas que valen la pena y que antes capaz que las dejabas pasar. Está Nacho, bueno. Gracias, buen viaje. Bueno, que disfrutes, gracias. Que logres todo lo que quieras lograr. Y te esperamos. Muchas gracias. Volvé, Nacho. Un gusto y sí, vamos a ver qué sale. Pero ha sido un gusto estar con ustedes. Un aplauso grande para Nacho. Después te voy a decir quién fue. No, no sale.